No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? De nuevo, bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les quiero presentar la nueva Aprilia RS150 que fue presentada oficialmente por la marca italiana en el evento Expo Auto en febrero de 2018 en la capital india. Esta moto está totalmente inspirada en los modelos de alto cilindraje de la marca y en su presentación marcó tendencia, ya que comparte la tecnología, el diseño, la innovación y el ADN de la Superbike de Aprilia. Además, lo dicho por la compañía es que esta motocicleta tiene un rendimiento excepcional en carretera y en pista. Esta nueva RS150 también estuvo acompañada del modelo Tuono 150, que es en pocas palabras una versión más naked en donde cambian algunos aspectos físicos de diseño y de carenaje, pero que cuenta con la misma motorización del modelo RS150. En el apartado estético destacamos su completo chasis en aluminio liviano, que le permite tener mayor agilidad en el momento de maniobrar y menor peso. Además, también cuenta con iluminación LED en la parte principal, sistema de frenos ABS con pinza radial, barras invertidas, un diseño aerodinámico y también cuenta con aprobación a la normativa Euro 4. Con esta nueva motocicleta aumenta el número de referencias que compiten en este mercado. Y es que vemos que la categoría Sport de 150 centímetros cúbicos está en auge a nivel mundial. Y cada día vemos más motocicletas que compiten en ese segmento. Por ejemplo, esta nueva Aprilia RS150 llega a acompañar un grupo de motocicletas, entre las cuales destacamos la Yamaha R15 versión 3.0, la Suzuki GSX R150, la Honda CBR 150R, y la GSX Demon 150 GR. Aparentemente, este modelo estará disponible a finales de 2018 en Europa, acompañado de su versión Tuono y de la versión que ya se comercializa, que es la RS125. Por otra parte, esperamos ansiosamente tener disponible esta motocicleta en 2019 en algunos países de Latinoamérica donde la marca tiene representación comercial. Y les adelanto también que el posible precio de llegar al mercado colombiano estaría por alrededor de unos 11 millones de pesos, unos 3.700 dólares americanos. Entre las principales características que destacamos en esta nueva Aprilia RS150, tenemos un motor DOC monocilíndrico 4 tiempos de 150 centímetros cúbicos y de 4 válvulas por cilindro. Cuenta también con sistema de inyección electrónica de combustible y refrigeración líquida. Tiene una transmisión de 6 velocidades y su embrague es de multidisco húmedo. Su potencia es de 18 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y su fuerza de torque máxima es de 14 Nm a 7.500 revoluciones por minuto. Tiene un chasis perimetral en aluminio y cuenta con certificación Euro 4. Su capacidad de almacenamiento de combustible es de 14.5 litros y cuenta con tablero digital y análogo. En la parte frontal tiene una horquilla invertida de 40 mm de diámetro y 110 mm de recorrido. En la parte trasera tiene un basculante doble brazo en aluminio y un monocho con un recorrido de 130 mm. Tiene una iluminación tipo halógena en la parte frontal y su velocidad supera los 137 km por hora. En la parte de frenos, adelante tiene un disco de 300 mm con una pinza radial de 4 pistones. Y en la parte trasera, un disco de 218 mm con una pinza de un solo pistón. Además, cuenta con tecnología ABS antibloqueo de un solo canal, pero se espera una versión estándar. Tiene llantas de 17 pulgadas en aleación de aluminio y su neumático frontal es 180 y su neumático trasero es 130-70. Tiene un largo total de 1968 milímetros, una distancia entre ejes de 1353 milímetros, un ancho total de 760 milímetros y una altura al sillín de 820 milímetros. Bueno, parceros, esperemos tener muy pronto esta hermosa deportiva de 150 centímetros cúbicos en Latinoamérica. Y recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir. Hasta la próxima.
act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy. But still